¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. De pronto, Vicente me puede ayudarles diciendo a los chicos que se unan para empezar con la clase. Trataríamos de empezar solo con Vicente. Vicente, por favor, ayúdeme diciéndoles a los chicos en el grupo de WhatsApp que se unan y si no, esperemos unos 2 minutitos para empezar, ya que el tiempo se nos va, por favor. Bueno, entonces creo que empecemos, chicos, porque no, el tiempo se nos va. Ya, vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos venido viendo estos días. Por ejemplo, el día jueves estamos hablando de lo que es los sistemas financieros, hablamos de los conceptos básicos de lo que es un sistema financiero y, como decíamos, es la canalización que del ahorro hacia generar un mejor sistema económico. Es decir, los bancos tienen esta función de generar ahorro de sus clientes para colocarlos hacia otras personas que necesitan y estas las pueden generar en una inversión o generar nuevas fuentes de empleo en emprendimientos o en cualquier otra necesidad que estos clientes tengan. Hoy vamos a hablar acerca del Código Orgánico Monetario Financiero. También vamos a hablar acerca de de lo que significa ser un intermediario financiero y de las actividades, de las operaciones activas y pasivas del sistema financiero. Entonces, empecemos. Voy a compartir pantalla. Permítame un momentito, por favor. A ver, chicos, ahora sí, empecemos. Vamos a apuntar desde como les decía, hoy vamos a hablar acerca de lo que es el Código Orgánico Monetario y Financiero. Entonces, ayer hablábamos de que este código o esta ley regula a todas las instituciones financieras. Como decíamos, regula lo que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a lo que es la Superintendencia de Bancos, también regula todo lo que es las compañías de valores y seguros, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca de este código y este código cuenta con lo que son 520 artículos, son 18 disposiciones generales, son 37 disposiciones reformatorias. También hablamos que tiene 30 disposiciones derogatorias y 42 disposiciones transitorias. Entonces, como vemos, es un artículo muy grande, por lo tanto, vamos a topar solamente el tema que nos interesa y en este caso, por ejemplo, vamos a hablar del título 1,
del libro 1, en donde conforma todo lo correspondiente al sistema monetario y financiero. Básicamente vamos a hablar de lo más importante de este libro, ya que es bastante extenso. Entonces empezamos con el objetivo de este código. El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene como objetivo regular tanto los sistemas financieros y los regímenes de seguros y valores. El ámbito de este código está bajo, establece lo que son las políticas, regulaciones, supervisión, control, la rendición de cuentas, tanto del sistema monetario y financiero, así también como el régimen de valores y seguros. Esto bajo todas las actividades y la relación que tienen con los usuarios con sus usuarios. Dentro de los objetivos del Código Orgánico y Monetario y Financiero, tenemos, por ejemplo, es potenciar la generación de trabajo, generando así riqueza tanto para su distribución y su redistribución. Asegurar también que el ejercicio de sus actividades, el ejercicio de las actividades monetarias, financieras, que sea seguro y que sea consistente. También asegura lo que son los niveles de liquidez de la economía para contribuir a un cumplimiento del programa económico. Procura a la vez la sostenibilidad del sistema financiero nacional, tanto de los regímenes de seguros y valores, también de las obligaciones de cada uno de los sectores y de las entidades que los conforman. Mitiga los riesgos sistemáticos y reduce las fluctuaciones económicas. También protege los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de los valores y los seguros. Además, fortalece la inserción estratégica a un nivel regional e internacional. Promueve el acceso a crédito a personas con discapacidad, jóvenes, madres solteras y a otras pertenecientes a los grupos de una atención prioritaria. Dentro de los principios del Código Orgánico Monetario y Financiero, tenemos que es la prevalencia del ser humano sobre el capital, la subordinación de un ambiente monetario, financiero, de valores y seguros, el ejercicio de la soberanía monetaria y financiera, la inserción estratégica, la inclusión, la equidad, el fortalecimiento de la confianza y la protección a los derechos de los ciudadanos. Hablemos también de la política que tiene este Código Orgánico Monetario y Financiero. La formulación de las políticas y regulaciones monetarias y financieras, así también como la de seguros y valores, también hablamos de la integración. Estos sistemas monetarios integran todas las entidades responsables de la formulación de las políticas, implementación, supervisión, seguridad financiera, de tanto de las entidades públicas, privadas, también como de las populares y solidarias que ejercen actividades monetarias y financieras. Dentro del conflicto de intereses, hablamos que ningún miembro o funcionario de los organismos de regulación y control sobre materia monetaria y financiera podrán ser directores, funcionarios o empleados de ninguna de las entidades financieras o de la economía popular y solidaria, tampoco de las entidades privadas de valores y seguros. Hablamos también de lo que es la coordinación. Todos los organismos de regulación y control y la Corporación de Seguros de Depósitos, Fondos de Liquidez, Fondos de Seguros Privados tendrán el deber de coordinar las acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce de sus ejercicios en el derecho de reconocidos en la Constitución. Como les dije, este era un código muy amplio en donde no podemos abarcar todos los temas porque nos iríamos con más de 520 artículos. Entonces, este código rige, como les decía, a la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, al Banco Central del Ecuador, a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y también a lo que es la Compañía de Valores y Seguros. Dentro de la sección 1 encontramos todo lo que es la conformación, las funciones, la facultad, las funciones del presidente y del secretario de la Junta de la Política de Regulación Monetaria y Financiera. Dentro de la sección 2 del Código Orgánico
encontramos lo que es las funciones, la naturaleza, el patrimonio, el capital, las utilidades, la presentación de estados financieros del Banco Central del Ecuador. Dentro de la sección 3 encontramos todo lo que es la naturaleza, la finalidad, el presupuesto, las funciones de la Superintendencia de Bancos. Al hablar de la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, como les decía, esta tiene la función de di dirigir las políticas monetarias, crediticias, para así incluirla en una política de seguros y valores. También tenemos que es regular mediante normas la implementación de políticas monetarias y también regular las actividades financieras que ejerce que ejercen las entidades del sistema financiero. Dentro de la sección 2 hablábamos de lo que es el Banco Central del Ecuador y esta tiene como finalidad, por ejemplo, instrumentar y ejecutar las políticas dictadas por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. También tenemos lo que es vigilar y supervisar los sistemas auxiliares de pago, garantizar las distribuciones de las especies monetarias de dinero en el país. Dentro de la sección 3 hablamos de la Superintendencia de Bancos y la finalidad de la Superintendencia de Bancos es efectuar una vigilancia, una auditoría, una intervención, un control y una supervisión a todas las actividades financieras, tanto del sistema público como del sistema privado. También, como les decía, hablamos de en la sección 4 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esta es la, igual hablamos del ámbito, el régimen laboral, la presentación de informes y por último de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Dentro de la sección de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, podemos decir que esta se rige bajo las funciones y el funcionamiento del sector financiero popular y solidaria y se regirá a las disposiciones de este código y a la ley orgánica de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Vamos a hablar acerca de lo que es también la intermediación financiera. Entonces, podemos decir que una intermediación financiera solo puede realizar las personas o las entidades que están autorizadas para realizar este tipo de actividades. Sí, una intermediación financiera se da cuando un grupo de personas entregan dinero al banco, esto para que el banco preste a otras personas este dinero y así pueda generar recursos financieros para otras personas. Dentro de la definición de lo que es la intermediación financiera, podemos decir que es un proceso mediante el cual un agente se encarga de conectar a lo que son los ahorradores con los inversores al fin de generar un rendimiento mientras que el gestor atrae un mayor capital. Dentro de la importancia, podemos decir que los bancos deben asumir con total responsabilidad y deben analizar muy bien toda la información. Esto para que les permita buscar cuáles son las mejores decisiones en el momento de entregar el dinero y así mitigar la pérdida por tal vez por pago, por impagos a estos créditos. También es el diseño de innovaciones financieras que conducen a una transparente evolución del sistema financiero. Dentro de las ventajas de la intermediación financiera, podemos decir que es la más importante canalizar el ahorro hacia la inversión. Como les decía, el principal objetivo de la intermediación financiera es que los bancos puedan captar dinero de los ahorradores para entregar a clientes que necesitan comprar bienes o servicios y que estos a su vez generen más riqueza y productividad para el país. Hablamos también de que el servicio es más personalizado y tiene la capacidad de ofrecer más alternativas al inversor. También el servicio de los buenos intermediarios financieros es imparcial. Es decir, que no se deben fijar, por ejemplo, en las personas que tengan más posibilidades de pagar,
sino que debe ser el mismo interés para absolutamente todas las personas. También el servicio debe ser más profesional, con un mayor seguimiento a la situación del cliente, ya que los clientes viven de esto. Dentro de las desventajas de la intermediación financiera, podemos decir que al trabajar por una comisión, estos no podrían ofrecer un mejor, no podrían ofrecer el mejor producto a sus clientes, sino simplemente buscar productos que beneficien más al intermediario en cuestión. Así también podemos decir que el servicio del intermediario financiero podría no ser imparcial. Bueno, en situaciones, como les decía, siempre el intermediario financiero debe buscar una imparcialidad en donde beneficien a todos los clientes con este sistema que están realizando. Según en qué casos el servicio podría no ser personalizado, ocurre cuando las empresas muy grandes tienen servicios totalmente estandarizados. Las personas que están permitidas a realizar una intermediación financiera son aquellas personas que actúan como un agente y estas están autorizadas como un intermediario financiero. Estos intermediarios financieros son aquellas personas naturales o jurídicas que tengan alguna autorización legal expedida por una autoridad competente. Además, también deben cumplir con una serie de requisitos legales. Estos pueden ser tener una buena solvencia económica y un amplio conocimiento del sector financiero. También podemos decir que es muy indispensable que los intermediarios financieros puedan administrar los recursos de la mejor manera, ya que, por ejemplo, hay momentos en los que va a haber una liquidez en donde aumenta la confianza de los clientes y disminuye el compromiso de la evaluación del riesgo. Entonces, estos intermediarios financieros deben también evaluar este tipo de circunstancias y depende mucho, en cierta manera, también las políticas monetarias y cambiarias que presente el Banco Central. Hablamos también acerca de lo que son las operaciones financieras activas y las operaciones financieras pasivas. Podemos decir que una operación financiera son aquellas actividades que realizan los bancos con el fin de ofrecer un servicio a sus clientes. Dentro de las operaciones activas son todas aquellas operaciones que los bancos realizan y prestan el dinero a sus clientes. Estos pueden ser, por ejemplo, en préstamos, en líneas de descuentos o en crédito. Entonces decimos que las operaciones activas son aquellas en donde los bancos dan dinero a sus clientes por medio de préstamos, líneas de descuento o créditos. Y las operaciones pasivas es al revés. Los clientes entregan dinero al banco por medio de lo que son depósitos, cuentas de ahorro o inversiones a largo plazo. Como decíamos, las operaciones activas son aquellas que se prestan un crédito, entonces vamos a hablar acerca de los créditos al Banco Nacional de Fomento. El Banco Central y el Banco Nacional de Fomento trabajan a través de líneas globales de crédito. Estas pueden ser de producción, de comercio y de movilización. Las líneas globales de crédito de producción, estas se emplean para transferir recursos del Banco Nacional de Fomento a los sectores agropecuarios, de pequeña industria y a la artesanía. El volumen del crédito que el Banco Central concede a esta línea está sujeto a topes máximos o cupos establecidos por la Junta Monetaria. También hablamos del crédito al Banco Nacional de Fomento. Existe también la que es la línea global de comercio y movilización. Los créditos especiales y consolidaciones, también aceptaciones bancarias y anticipos a futuras exportaciones. Dentro de la línea global de comercio y movilización, también estos se encuentran relacionados con los productos agropecuarios, en la adquisición de fertilizantes, arroz, maíz. Esta línea está sujeta a cupos
que norman el volumen de créditos fijados por la Junta Monetaria. Dentro de los créditos especiales y consolidaciones, estos atienden las compras de diversos productos. El Banco Central ha abierto líneas de crédito especiales que se liquidan de acuerdo a los contratos respectivos. También hablamos de las aceptaciones bancarias y anticipos a futuras exportaciones. El Banco Nacional del Fomento tiene acceso a este tipo de operaciones ya descritas con una tasa de interés y montos de créditos diferentes a los determinados en la posición financiera. Como ya sabemos, el Banco Nacional del Fomento es una institución que entrega créditos a una tasa muy baja de interés. Esto siempre y cuando sea, estos créditos sean destinados para lo que es sectores agropecuarios y a los sectores productivos. Entonces, más o menos para un crédito para el sector agropecuario está al 1% en el Banco Nacional del Fomento. Por eso nos dice que es con tasas y montos de créditos diferenciales a los otros que están dentro de la posición financiera. Los créditos de la Corporación Financiera Nacional. Los créditos que otorga la Corporación Financiera Nacional son créditos directos y créditos anticipados para futuras exportaciones. Un crédito directo, este puede ser de forma automática con el Banco Central, la cartera del Fondo de Promoción de Exportaciones, que es administrado por esta institución. La estipulación del redescuento automático quiere decir que los documentos no requieren remanencia mínima en cartera. También hablamos de los anticipos para futuras exportaciones y decimos que esta está facultada para operar en anticipos para futuras exportaciones hasta un monto igual al 25% de su capital y de sus reservas. También hablamos de los créditos a las compañías financieras privadas. El Banco Central concede créditos a estas instituciones mediante las modalidades de redescuentos, aceptaciones y anticipos. Su tratamiento es similar y también está concedido a las entidades bancarias. Hablamos también de los créditos que se otorgan al sector público. El Banco Central del Ecuador concede un crédito al Gobierno de la República y a otras entidades del sector público. Lo hace por medio de lo que son descuentos, anticipos, préstamos directos con plazos no mayores de un año y también estos créditos tienen una característica que deben ser liquidados y cancelados a más tardar al finalizar el año fiscal. Los créditos concedidos al fisco en calidad de anticipo deben garantizar con ello las recaudaciones fiscales depositadas en el mismo Banco Central. Los mecanismos de los fondos financieros. El Banco Central administra tanto los recursos internos como externos, destinados así a al financiamiento de la producción nacional. Estos recursos internos afectan a los fondos especiales destinados para el gobierno nacional para financiar actividades económicas y recursos de los bancos que participan en este mecanismo. Hablamos también de los recursos externos y estos son provenientes de préstamos concedidos al país por una agencia internacional de desarrollo, asociaciones internacionales de fomento, el Banco Mundial. Estos créditos y fondos financieros son otorgados por bancos e instituciones financieras de forma directa, tanto a las personas naturales como jurídicas, dedicadas a actividades económicas preferenciales y especificadas en el mecanismo. Hablamos ahora acerca de lo que son las operaciones financieras pasivas. Como decía, de igual manera, en cambio, las operaciones financieras pasivas son aquellas que los clientes entregan el dinero al banco en forma de lo que son depósitos, inversiones a largo plazo o cuentas de ahorro. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de todo lo que son los depósitos monetarios a los bancos. El Banco Central es aquel depositario del encaje legal mínimo en el que este está... Estos están obligados a... El Banco Central es el depositario del encaje legal mínimo y estos están obligados los bancos privados de fomento, las cooperativas, las mutualistas de ahorro y crédito, los medios de pago a disposición de los bancos y constituyen un encaje bancario de los mismos.
El encaje legal mínimo es de carácter diferencial, de acuerdo al tipo de depósito al que se refiere. También hablamos de los depósitos de los bancos central. Estos sirven para la compensación de los cheques que se efectúan en una dependencia del banco central denominada la cámara de compensación. Los depósitos del fisco y demás instituciones de derecho público. El Banco Central es depositario del Gobierno de la República y están obligados a depositar todos los fondos disponibles, tanto del Gobierno Central como de los organismos e instituciones del sector público y las empresas del Estado. Estos depósitos también constituyen para el Banco Central depósitos de plazo menor. Estos depósitos se cargan los valores transferidos a otras cuentas en cumplimiento del presupuesto general. Casi siempre estos depósitos monetarios mantienen a los administradores de cajas de gobierno como los encargados en última instancia para ejecutar un presupuesto del Estado. Hablamos de los depósitos del público. El Banco Central está autorizado a recibir depósitos por parte del público, cuando las circunstancias económicas y financieras así lo exijan. Estos depósitos del público pueden ser monetarios de plazo mayor o de plazo menor. También hablamos de las operaciones pasivas de un mercado abierto. Entonces, el Banco Central puede emitir y colocar lo que son títulos denominados certificados de participación y bonos de estabilización. Son instrumentos que permiten, de acuerdo con las circunstancias, reducir o aumentar un medio circulante. También hablamos de los certificados de participación. Se refiere a un activo específico del Banco Central. Por lo tanto, su monto total, o sea, el saldo total de esta cuenta, deberá ser destinado a un propósito para el cual fue creado. Los bonos de estabilización monetaria son de carácter general y no se refieren a ningún activo en particular. Los billetes emitidos en circulación. Este pasivo del Banco Central está constituido por el total de billetes y monedas metálicas emitidas legalmente por el banco y que en un momento determinado se encuentran en circulación. Esta es la operación más importante del Banco Central y a su vez refleja todas las operaciones activas y pasivas del banco. Este siempre se modifica de una u otra manera en el volumen de los billetes emitidos y en circulación. Eso sería todo, chicos, de la clase de hoy. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que, hemos visto el día de hoy. Hoy hablamos acerca de lo que es el Código Orgánico Monetario Financiero, en donde decíamos que este se encuentra en el ámbito de su objetivo. Primero es regular todos los sistemas financieros y monetarios, así como los regímenes de valores y seguros. Dentro del ámbito se encuentra en regular todas las políticas, la supervisión, el control y la rendición de cuentas del sistema financiero y monetario. Hablamos también de los capítulos y secciones de este artículo, en donde en la sección 1 habla acerca de la Junta Monetaria de Política y Regulación Monetaria. En la sección 2 habla acerca del Banco Central. En la sección 3 habla acerca de lo que es la Superintendencia de Bancos. En la sección 4 habla de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y en la sección 5 habla acerca de lo que es las compañías de valores y seguros. En cada una de estas secciones vamos a encontrar todo lo que son las funciones, el ámbito, el presupuesto. Vamos a encontrar también lo que es el capital, por quiénes están dirigidos estas organizaciones. Hablamos también acerca de lo que es los intermediarios financieros, lo que es una intermediación financiera. Y decíamos que una intermediación financiera es aquella que capta el ahorro de los clientes para a su vez
estos entregar a los clientes que tienen necesidades de comprar bienes o servicios y así generar una mayor productividad para el país. Hablamos de las ventajas que tiene la intermediación financiera y la primera ventaja, como decíamos, era captar el ahorro de los inversionistas para así captar el ahorro para así generar una nueva inversión. Esa es la principal ventaja de la intermediación financiera. Hablamos también de lo que es las operaciones activas y las operaciones pasivas del sistema financiero. Y decíamos que una operación financiera son todas aquellas actividades que realizan los bancos en beneficio de sus clientes. Entonces, las operaciones activas son aquellas en donde el banco presta dinero a sus clientes a favor. Estos pueden ser en préstamos, en créditos, y las operaciones pasivas son aquellas, en cambio, en que los clientes entregan dinero al banco. Estos ya pueden ser por cuentas de ahorro, por depósitos o por inversiones a largo plazo. Como hablamos de operaciones activas y hablábamos de préstamos, topamos los préstamos que el Banco Central realiza al Banco Nacional de Fomento. Hablamos también de que el Banco Nacional de Fomento es aquel que entrega el dinero a sus clientes en intereses muy bajos cuando estos dan un crédito para la agricultura, ¿sí? Hablamos también de las operaciones pasivas y, como decíamos, son los depósitos. Y hablamos, por ejemplo, que el Banco Central está autorizado en algunos casos a recibir el dinero también del público. Entonces, estamos de acuerdo en lo que es las operaciones activas y lo que son las operaciones pasivas del sistema financiero. Eso sería todo, chicos, por hoy. Si tienen de pronto alguna pregunta, voy a dejar de compartir pantalla. Una pregunta, y en este caso el Banco Central no da créditos para la agricultura. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta, Vicente? No le entendí muy bien. ¿El Banco Central da créditos para la agricultura o no? El Banco Central no, el Banco Central da un crédito al Banco del Fomento para que éste entregue a sus clientes para el servicio de la agricultura. Entonces, si usted se acerca a lo que es el Banco del Fomento, este le va a entregar un crédito a una tasa de interés muy baja para lo que es agricultura. Tenía la duda. Muchas gracias. Ya no se preocupe. ¿Alguien más de pronto que tenga alguna duda? Igual, les dejé ayer mi número de teléfono. Cualquier duda que ustedes tengan, me la hacen saber para poder ayudarles. Si no habría ninguna otra cosa, podríamos dar por finalizado antes de que se me termine la sesión. Sí, profe, muchas gracias. De mi parte, estaba bien la sesión. Gracias. Listo, chicos. Entonces, cuídense, que tengan una linda noche y que les vaya muy bien. Hasta el día lunes, chicos, que les vaya bien. Gracias, una linda noche. Ya.
Gracias, de la misma manera. Bueno, no puedo.